Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. También vamos a leer 2 de Pedro en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Así que vosotros, os amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creciendo en la gracia de Dios. Growing in the grace of God. Todo lo que es vivo, everything that is live, se reproduce, reproduces, y crece, and grows. Pero para crecer, but to grow, primero hay que nacer. You have to be born. Uno se sorprende muchas veces con los niños. You are surprised many times with children. Uno los ve pequeñitos. You see them small. Cuando nacen. When they're born. Y a poco tiempo ya han crecido. And in a quick time they're already grown. Y uno se sorprende. And you are surprised. Yo vi el niño de hermana Marisol. I saw the son of sister Marisol. Y lo alcanzaba a ver de acá. And I saw him from here. Y no lo conocía. And I wasn't recognizing porque him. Porque ya es un hombre. Because now he's a man. Tenía mucho que no lo veía. It was a long time since I've seen him. Se hacen grandes rápido. They become older quicker. Y yo estoy seguro. And I'm very sure. Que Marisol ni ningún padre. That Marisol or any other parent. Le dice a los hijos. Can tell their children. Crece. Grow. Crece. Grow. No le decimos nada. No, we don't tell them anything. Ellos van a crecer. They're going to grow. Por sí mismo. For themselves. Porque es lo natural. Because it's natural. Y las personas que se convierten a Jesucristo. And the people that convert themselves to Christ. Y nacen de nuevo. And are born again. Tienen también que crecer. They have to grow. Y si no crecen. And if they don't grow. Es un problema. It's a problem. Y qué padre. And that parent. No le gusta. Does not like ver su hijo crecer. See their children grow. Yo he oído padres decir, ay, cuando estaba chiquito. I've heard parents say, oh, when they were small. Yo caminaba con él, lo cargaba. I would carry him, I would walk with him. Ay, si tuviera chiquito. If he was small. Pero eso no es la verdad. But that's not the truth. Todos los padres. All parents. Nos gusta ver. Like to see. Sus hijos crecer. Our children grow. ¿Quién le gustaría ver que su hijo se quede pimeo? Who would like for their children to stay small? En mi pueblo, in my town, hay unos cuantos que son así. There are some that are like tienen that. 60 años. They're 60. Y tienen como 3 pies y 4. Like 3 or 4 feet. 60, 70 años. 60, 70 years old. Ya no crecen más nunca. They do not grow anymore. Pero yo estoy seguro. But I am very sure. Que los padres no estaban contentos con eso. That their parents were not happy with this. Si usted tiene un hijo así. If you have a children like usted that. Usted se siente incómodo. You feel uncomfortable. Y usted se siente mal. And you feel bad. Y nuestro Padre Celestial. And our Celestial Father. No quiere vernos pimeo. Does not want to see you as a dwarf. La gente dice enano, pero la palabra es pimeo. It's a dwarf. Chiquitico. Very small. No, Dios quiere vernos crecer. God wants to see us grow. Dios quiere vernos grande. God wants to see hombres us big. Y mujeres. Men and women. Grande. Great. En su nombre. In his name. Vamos a crecer. We're going to grow. Espiritualmente. Spiritually. Yo te diría, bueno, yo estoy grande, mira el tamaño que tengo. Y aquí, por ejemplo, Alonso diría, bueno, mira el mío tamaño. And Alonso can say, well, look at my height. Pero yo no estoy hablando de ese tamaño but físico. I'm not talking about the physical aunque height. También crecemos físicamente. Even though we also grow physically. El tamaño que estamos hablando es el tamaño espiritual. The height we are speaking la about is the espiritual spiritual height. Cuando estamos
en madurez espiritual, when we are in spiritual maturity, que hemos crecido, that we have grown, cualquier cosa que nos digan, anything that they say, la pasamos por alto, we just let it go by. No nos importa mucho, we don't care very much, porque sabemos, because we know, enfrentar to confront los problemas, the problems y dificultades, and difficulties, y entender las demás gente, and understand other people, porque hay que entender, because we have to understand las demás personas, the other people. Cuando yo estuve en el seminario para estudiando, when I was in the seminary studying, interno, internal, que estaba estudiando teología, I was studying theology, 3 años, 3 years, pasó algo, something happened, que nunca se me olvida, that I will never forget. Entraron en el grupo, entraron 2 jóvenes. In the group there was 2 young men que tenían una preparación académica más alta que todos los demás que nosotros, that had a greater academic preparation than us. Entonces los misioneros que estaban allá, que eran americanos, and then the missionaries that are there that were Americans, dijeron, si ustedes sacan unas notas sobresalientes, said if you receive a great grade de 90 en adelante, of 90 or above, nosotros podemos graduarlo en los 2 años. We can graduate you in 2 years. Lo podemos graduar en los 2 años. We can graduate you in 2 years. Ellos se esforzaron. They worked hard. Y todas las notas eran sobresalientes. And all of their grades were. De 90 a 100. They were from 90 to 100. Tremendos estudiantes. Great students. Se habían capacitado. Very capacitated. ¡Qué victoria! What victory. Fueron graduados en 2 años. They were graduated in 2 years. Y nosotros tuvimos que estar ahí 3 años. And we were there for 3 years. Aparentemente. And apparently. Ellos tuvieron una victoria grande. They had a great victory. Inmediatamente que salieron. Immediately when they left. Había necesidad de obreros. There was a need for workers. Y los mandaron a iglesias. And they sent them out to churches. Quiero decirle. I want to tell you que los dos se volvieron nada. They became nothing. Como dice hermano Nicolás, like, ¿tú sabes lo que es nada? Do you know what nothing is? Nada. Nothing. No hicieron nada. They did nothing. ¿Tú sabes por qué? Do you know why? Porque hay un estudio. Because there is a study. ¿Qué más que es intelectual? It's more than intellectual. El estudio espiritual. It's a spiritual study. La asociación. It's association. Que yo tengo que asociarme con ella. That I have to associate myself. Que yo tengo que aprender. That I have to learn. A soportar a ella. To support him. Y ella soportarme a mí. And him support me. Es un asunto social. It's a social y eso problem. Es importante. And this is very important. Y el que va a bregar con gente, and the person si that no works sabe with eso, people does not que know no bregue con gente. Not to work porque with para people. Bregar con gente, because to work with hay que people, tener don de gente. You have to have the gift of working usted no with people. Ese don. Do you know that work? Es un don cruz, nada más, quizá. That is a gift cruz. Pero eso es real. But it's true. Hay que tener don de gente. You have to have si usted a gift no sabe for people. Bregar con gente, usted no puede bregar con gente. If you don't know how to work with people, aquí you can't work with people. Aquí hay un trabajo muy especial. There is a special work ese here. Trabajo de los ujieres, the work of ushers, de los diáconos, of the deacons, de los síndicos, of the trustees, de los líderes, of leaders, que hay que aprender a bregar con gente, that you have to learn de los to músicos, work, of musicians. Canta, yo quiero cantarte la canción, quiero esto, quiero aquello. I want to sing this, I want that, I want this. Y entonces hay que buscar la vuelta para que la gente se sienta bien. And you kind of have to work around to see for people to feel y good. Y no ofender a los demás. And not to offend others. Y eso no lo aprendieron ellos, les faltó un año. And that they didn't learn. Le faltó un año. They needed one more year. No hicieron nada. They did nothing. Sin embargo, los que tuvimos 3 años, nonetheless, those that hasta were there for 3 years, until Dios nos ha ayudado. God has helped us. Y hemos tenido victoria. And we have had victories. Los pollitos que nos comíamos allá en los campos de nosotros, the chickens that we ate in our, no son igual que los pollos de aquí. Are not the same as here. Los pollos de aquí son criados en 30 días. The chicken here raised in 30 los days. Lo que nos comíamos ayer tenían 6 meses. The ones that we ate over there were 6 y cuando six hacíamos months. Un salcocho, and when we did soup, era cosa buena. That was good thing. Sabroso. It was good. It was delicious.
Pero aquí todo es así al galope. But everything is just quick. Microwave. It's microwave. Así no es el crecimiento. That's not how it is. El crecimiento es poco a poco. Growth is little by little. Paso a paso. Path by path. Así es el crecimiento. That is growth. Estudiando esta palabra. Studying this word. Viniendo a la escuela dominical. Coming to Sunday pasando school. Tiempo en el altar. Having buscando time la presencia de Dios. Seeking the presence of God. Para que Dios nos vaya enseñando. So that God can continue showing us. Y nos diga las cosas. And tell us the things. No un asunto embotellado. Not something just drank. No. No. Algo que va poco a poco. Something that goes little by little. Creciendo. Growing. En el conocimiento. In the knowledge. De la gracia. Of the grace. De nuestro Señor Jesucristo. Of our Lord Jesus Christ. Aleluya. Ese crecimiento. That is the growth. Cuando está en la vida. When it is in life. De las personas. Of the person. No le afecta nada. It does not affect anything. La palabra de Dios le dice aquí. The word of God says here. Que para eso. That for that. Hay que permanecer en Cristo. We have to remain in Christ. Jesús dice muy claro. Jesus says clearly. Separado de mí. Separated from me. Nada podéis hacer. You can do nothing. Fuera de él. Away from him. No podemos crecer. We cannot grow. Tiene que estar, dice, él pone aquí pámpano. Here he puts the fruit. Pámpano es que está unido. Something that is united. Si se desune, if it disunites, se pasma. Then it breaks. Los que conocen lo que es las matas de plátano y banana. Those that know the banana tree. Cuando uno se despega. When it's taken off. De arriba. From the top. Nuevo. New. Así se queda. That's how it stays. No llena más nunca. It does not fill again. Esos plátanos no crecen. Those plantains do not grow. How you have to grow. Los cristianos tenemos que crecer diario. We have to grow. En el conocimiento de la palabra. With the knowledge of the word. Leyendo la escritura. Reading the viniendo al instituto. Viniendo a la escuela dominical. Coming to Sunday school. Buscando la presencia de Dios. Seeking the presence of God. Madurando espiritualmente. Walking spiritually. Para no pasmarnos. So that we do not stop growing. Porque la vida es así. Crecemos. O menguamos. Because life is like that. Either we grow or we shrink. Porque no hay nada neutro. Because there's nothing neutral. Nada. Nothing. O estamos llenos o estamos vacíos. We are either full or we are empty. Entonces tenemos que llenarnos de la gracia de Dios. So we have to fill ourselves with the grace of God. Creciendo en la gracia. Growing in the grace. El alimento sólido, the solid meal, es para el que ha crecido, para el que tiene madurez. Is for those that have growth, that have maturity. Eso dice la palabra. That's what the word says. Eso es una cosa muy importante. It's very important. Entonces nosotros sabemos, then we know, que tenemos que crecer. That we have to grow. Crecer cada día. Grow every day. Porque si no crecemos, because if we do not grow, no vamos a dar fruto. We will not give fruit. Porque cuando un árbol nace pequeño, because when a tree is grown, no importa de lo que sea, it doesn't matter what it's from. Si no crece, if it doesn't grow, no puede producir. It cannot reproduce. Los que crecen, what grow, son los que producen, are those that produce, y dan fruto, and give fruits, y fruto, and fruits, en abundancia, in abundance. ¿Qué fruto estamos dando? What fruits are we given? Y Dios en su misericordia. And God in his mercy. Es un Dios de tanto amor. Is a God of so much love. Que no nos requiere cantidad. That does not require so much. Porque él sabe. Because he knows. Que quizás yo solamente puedo dar un 30. Because he probably knows that I can only give 30. Pero él pide un 30 al mínimo. But he requires 30 as 60 a minimum. 60 o 100. Or 100. Si usted no puede dar 100, if you cannot give 100, de 60, of 60, si no puede dar 60, if you can't give 60, de 30, then give 30. Eso es bíblico. It's biblical. Pero si da 29, but if you give 29, se quemó. You failed. La gente dice se colgó, se quemó. Some, they failed. No pasa. He does not pass. Lo aplazan. They leave him back. Y en la escuela se puede repetir. And in school you can repeat.
Pero aquí en la vida cristiana no se puede repetir. But here in the Christian life we do not repeat. Pasamos con 30, we pass with 30, o nos quedamos, or we stay. Y si nos quedamos, and if we stay, nos va a pasar, what's going to happen, como aquellos pámpanos, is like those que al despegarse, that from being taken away se from secan, the branches, 60, y hay que echarlo al fuego. They have to put them in Eso the es lo que fire. Dice la Biblia. That's what the Bible says. No dice otra cosa. It doesn't say something else. No dice que van a echarlo en agua para que vivan. No, no, no. It doesn't say they're going to put it in water so it can relive. Se echan al fuego. They throw them to the fire. Y ya. And that's it. Y ya no hay más esperanza. And there's no more hope. Porque no es como nos enseñó la iglesia tradicional. Because it's not like the traditional church. Que después de un tiempo. That after a time. Vamos al purgatorio. We're going to purgatory. Y allá salimos. And from there we come out. Y buscamos unas cuantas viejitas. And we seek some saints, que digan sácalo de pena, and we tell them to take y llévalo a descansar, and we're going to rest. Pero la misma oración dice, y nosotros aquí en la tierra sin poderlo remediar. But the prayer says, and us without a remedy. Los gritos del difunto hasta el infierno han de llegar, y nosotros aquí en la tierra sin poderlo remediar. The cries of the dead el, one. El enemigo tiene la gente tan cerrada. The enemy has people y como so no hay closed, crecimiento, no hay nada. There's no growth. No saben ni lo que están diciendo. They don't know what they're saying. ¿Qué están diciendo? What are they saying? No hay esperanza. There is no hope. Estamos perdidos. We are lost. No hay nada que hacer. There's nothing to do. Y lo estamos viendo. And we are seeing this. Por los líderes más grandes. For the greatest leaders. De la iglesia tradicional. Of the traditional churches. Hay que hacer misa. They have to do masses. Cabo de año. Y muchas cosas. And many things. ¿Por qué? Why? Porque no hay seguridad de salvación. Because there is no security of salvation. A nosotros la Biblia nos dice. To us the word says. Que en Cristo Jesús. That in Christ Jesus. Somos salvos. We are saved. Y los que están en Cristo. And those that are in Christ. No hay ninguna condenación. There is no condemnation. Los que no andan conforme a la carne. Those that do not sino work conforme to the, al Espíritu. That are not to the flesh but in the Ninguna spirit. Condenación. There is no condemnation. El que cree en Cristo, those that believe in aunque Christ, esté muerto, although they are dead, vivirá. Will live. Eso es lo que dice la palabra. That's what the word says. Muerto en delito y pecado. They are dead in their wickedness. In their sí, sins. Y no importa lo, como esté. And it doesn't matter how they si are. Si cree en Cristo, if you believe in Christ, es una persona que salva. It's a person who is saved. Y no importa lo que pase. And it doesn't matter what happens. Es tiempo, hermanos. It's time, brothers. Que nosotros crezcamos. That we grow. ¿Y cómo crecemos espiritualmente? And how do we grow spiritually? Ya le dije. I said it. Por la palabra. Through the word. Por la asistencia a la iglesia. In the assistance of por the la fidelidad. Church. In your faithfulness. Por el trabajo que hacemos. With the work that you do. Hay que hacer algo. We have to do something. Cuando usted hace algo, when you do something, usted aprende. You learn. Cuando yo comencé en la iglesia, when I began in the church, siendo un jovencito, being a young person, 18 años, 18, me pusieron a dar escuela dominical. They began to put me to teach Sunday y yo school. Cogí el librito, and I would take the book. Y lo leía cuatro y cinco veces. I would read it 4 and 5 times. Y como que yo no entendía eso. And like I wasn't understanding. Y comencé a hacerlo así. And I began doing it that way. Y un día, que era un pastor puertorriqueño que nosotros teníamos. And one day a Puerto Rican pastor that we had. Un gran maestro. A great teacher. Fue a ver la clase y se me sentó. He went to see the class and he sat down. Y yo dije, ahora sí es verdad que el asunto está serio. And he said, oh, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? What am I going to do here? Pero yo seguí. But I continued. Pero gracias a Dios que cuando terminé me dijo, estuvo muy bueno. But thank God when he finished, he said it was very good. Quizás no estuvo muy bueno, pero él me animó. It probably wasn't that good, but he motivated me. Gloria a Dios. Glory to God. Y seguí así. And I continued that way. Cuando se aprende a we, caminar caminando. We learn to walk by walking. La gente se dice muy claro, se hace camino caminando. It is very clear that you make a path by making the path. Si usted no sabe, if you do not know, pídale al Señor sabiduría. Ask God for wisdom. Haga algo en este año. Do something in this Reproduzcase. Year. Reproduce. Tenemos que reproducirnos. We have to reproduce. Cuando tú ganas uno, when you see, para el reino de Dios, for the kingdom of tú God, te estás reproduciendo. You are reproducing. Ya tú te estás reproduciendo. Reproducing.
La iglesia Bethel tiene que reproducirse más. Bethel Church has to reproduce even Tenemos more. Una obra en Aberipal. We have a Tenemos una obra en Freehold. We have a church in Freehold. Pero tenemos que hacer una obra en Tom River. But we have to make a church in Tom River. A donde quiera que sea posible. Wherever it is possible. Tenemos que reproducirnos. We have to reproduce. Y ganar gente para el reino de los cielos. And win people for the kingdom of God. Dios nos manda a crecer. God asks us a crecer espiritualmente. To bless físicamente. Physically. Y en todo el sentido de la palabra. And in all the sense of the word. Es necesario. It is necessary. Que nos reproduzcamos. That we reproduce. Todas las cosas vivas se reproducen. Every living thing reproduces. Esas uñas crecen. Those nails grow. De los zapatos, de los pies, de las manos, el pelo, de los recortes, y vuelve y crece. Everything grows. Porque está vivo. Because it is alive. Ahora, si te mueres, no crece más nada. Now, if you're dead, you don't grow anymore. Pero todo lo que tenemos crece. But everything that we have crece. Grows. It grows. Si la iglesia está viva, tiene que crecer. If the church is alive, si tú estás vivo, tiene que crecer. If you were alive, you ¿Cuántos have to están grow? Vivos aquí? How many are alive here? Cuando uno se muere, ya no crece más. When you're dead, you don't Pero grow los vivos anymore. Crecen. But the living things grow. Crecemos en conocimiento, crecemos. We grow in knowledge. En muchos sentidos de la palabra. And in many sense of the word. Todas las cosas vivas se reproducen. Everything that is living will reproduce. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? ¿Qué dijo Juan acerca de Jesús? What did John say of Jesus? Juan cuando vio que las multitudes John when he saw that the multitudes se le unían al Señor united to the Lord Él fue el que preparó el camino para que el Señor llegara He was the one that prepared the path Juan el Bautista John the Baptist vino a preparar ese camino came to prepare that way y cuando él Está predicando. And when he was preaching, en lugar de seguir a él, and rather following him, estaban siguiendo a Jesús. They were following Jesus. Y le dijeron, and they told him, oye, Jesús, oh, look, Jesus. Juan, oye, Juan, oh, look, John. Jesús tiene más gente que tú. Jesus has more people than you. Lo están siguiendo a él. They're following him. Pero Juan no era egoísta. But John was not selfish. A veces que la gente somos egoístas. Sometimes we're selfish. Ay, ¿cómo es posible que esté creciendo más que yo? How is it possible to be growing more than me? Juan, si yo soy el Cristo. If I'm Christ. Yo soy Juan. I'm John. Y el Cristo vino ahora. And Christ just came. Ya yo tengo un tiempo predicando en el desierto. It's been a time me preaching in the ¿Cómo wilderness. ¿Cómo es posible eso? How is it possible? No, él no dijo eso. No, he didn't say that. A él le conviene crecer to y him. A mí menguar. To him it is better to grow and for me Cuando alguien está creciendo, when someone is growing al lado tuyo, next to you gózate. Rejoice gózate. Rejoice si alguien compra una casa y tú no la puedes comprar dile gracias Señor if que someone le buys una house, casa a mi hermano if someone buys a house and you couldn't just rejoice and thank God for that hay veces que la gente dice oye pero este vino ahora and some people say well he just came y yo tengo tiempo en la iglesia y yo no soy nada and it's been time in the church and I'm nothing Déjalo que crezca. Stop criticizing. El Señor tiene su tiempo para cada persona. God has a time for every person. Para cualquier persona. For every person. En su tiempo. In his time. En su tiempo. In Dios. His time. Y hay un trabajo que quizá la gente no está viendo. And there is a work that Aquí maybe hemos you're mencionado not seeing. Unos muchísimos hermanos. We have mentioned many brothers. Que estaban en trabajo. That were in jobs. Pero hay gente que están por ahí atrás. But there's people that are in the back. Que no los mencionamos. That we have not mentioned. Pero quizás están haciendo un trabajo mayor. But they're probably doing a greater job than what we see. Hay veces que la gente está es un desconocido para la gente. Sometimes it's someone that we don't know. Pero es un conocido para Dios. But it's a known for God. Hay la historia de De un pastor, There's a story of a pastor que decía, Gracias, Señor, that he said, thank you, Lord. Porque tú le has dado un crecimiento, por el trabajo que yo he hecho, esta iglesia ha crecido mucho. Because of the job that I did, this church has grown a lot. Y orando, gracias, Señor. And praying, thank you, Lord. Qué bueno, qué bueno. Oh, good. Nosotros somos así. We're like this.
Yo sí soy. Oh, I am. Yo soy el mero mero. I'm the best. Y el Señor le dijo. And God said. No es por ti, no. It's not by you. Es por esa hermanita, esa viejita que está allí orando de rodillas. It's for the elderly woman who's praying. Es por ella, no es por ti. It's for her, not you. El crecimiento que hay aquí. The growth that is y la gente here, que tenemos aquí. And the people that we have no es por here, Negro Cruz, no. It's not for Negro es por el trabajo de todo. It's for que everyone el Señor lo ha hecho. Yo solo no puedo hacer nada. Yo necesito la ayuda, el esfuerzo. Need, que usted haga trabajo para so Dios. You do your job for God. La gloria de Dios. The glory is of God. Tenemos que esforzarnos todo. We have to work. Para echar adelante la obra de Dios to continue, y poder crecer to grow, porque tenemos que crecer because we have to grow. Y para crecer and to grow, muchas veces tenemos que hacer como hizo Juan, we have to do like John did, menguar, to decrease, humillarnos, humble ourselves, para que Él nos engrandezca, so that He can lift us up, para que Él nos suba, so He can put us para up, que Él diga aquí está, so He can say here you ¡Aleluya! Are. Y yo estoy seguro sure que Dios te va a engrandecer. That God will cuando bless nos you. Humillamos, when we humble, Él nos engrandece. He puts us porque up. El que se humilla, because he who humbles Dios lo ensalza. Himself, God will lift him up. Si mi pueblo se humillare if my people y buscare mi rostro, and seek my face, ahí está la bendición. There is the blessing. Hay que humillarse we have to humble en la presencia de Dios in the presence para of God, que Él pueda so that he engrandecernos can lift us up y llevarnos and take us a un una dimensión to a greater dimension, mayor. A greater dimension. Si no, no podemos, vamos a quedar pimeo. If not, we're going to stay small. No vamos a crecer. We're not going to grow. Es necesario it is necessary reconocer to recognize, como dijo Moisés, as Moses said, ¿quién soy yo? Who am I? Para sacar ese pueblo de Egipto. To take out this people. Si yo soy una persona que estoy huyendo. If I'm a person who is running. Yo soy una persona que estoy huyendo del palacio. Someone who is running from the palace. Yo no puedo hacer nada. I can't do anything. Y Pablo, and Paul, el hombre inteligente, a smart man, dijo, ¿quién soy yo, Señor? Said, who am I, Lord? Yo no puedo. I cannot. Pero Jesús le dijo. But Jesus said, conmigo tú puedes. You can with me. Y después dijo, and then todo he said, lo puedo en Cristo que me fortalece. And then he said, everything with Christ who strengthens primero me. Dijo que no podía. First he said he couldn't. Porque en nuestra propia fuerza. Because by our own strength. Con nuestro propio conocimiento. With our own knowledge. Nuestra propia habilidad. With our abilities. No podemos. We cannot. Pero con Cristo. But with Christ. Sí que podemos. We can. Tú puedes. You can. Hacer algo. Do en el nombre de Jesús. In the name of the Lord. Tú puedes. You can. Si Satanás te ha dicho que tú no sirves para nada. If Satan has told you that you are not worth anything. Dile a Satanás mentiroso. Tell him you're a liar. Hay gente que yo he oído que han dicho yo no sirvo para nada. There's people that I've heard that said they're not good for anything. ¿Qué yo puedo hacer? What can he do? Si tú dices eso. If you say that. Está cooperando con el enemigo. You are cooperating with the enemy. Dile al enemigo eso es mentira. Yo sí sirvo. Tell the enemy that's a lie. I am worth something. Mí, because the one who made hace, me hace cosas buenas. Does great things. Todo lo que Dios hizo fue bueno. Everything that God did y was si great. Tú crees and if you believe que tú no sirves para nada, that you are not worth anything, pues no fue Dios que te hizo a ti. Then it was not God who created you. Porque Dios hace cosas buenas. Because God does great things. Para Él somos preciosos. That's for him we are precious. Para él somos preciosos. For him we are precious. Somos preciosos. We are precious. Somos la creación de él. We are his creation. Nosotros somos la corona de la creación. We are the crown of creation. No somos cualquier cosa. We are not just anything. Dice la escritura. The scripture says. Que somos pueblo escogido de Dios. We are chosen people. Real sacerdocio. We are true priests. Gente santa. Holy people. Para que anunciemos. So we can announce. Las virtudes. His virtues. De aquel que nos llamó. To him who called us. Somos el tesoro del Señor. We are the treasures of the Lord. Precioso tesoro. Precious treasures. Eso es lo que dice la palabra de Dios. That's what the word of God así says. Así que dígale al enemigo, tú te equivocaste. Tell the enemy you are. Te equivocaste. You are mistaken. Satanás, te equivocaste. Yo soy un tesoro de Dios. I am a treasure. Yo of the soy Lord. Un tesoro de Dios. I am a treasure of the Lord.
No le crea eso al enemigo. Do not believe that from the enemy. Él dice muchas veces, tú no puedes hacer nada. He many times says, you can't do anything. Tú puedes. Yes, you can. Aquí lo dice muy claro. Here it says it in the word. Real sacerdocios. We are true priesthood. Gente santa. Holy people. Pueblo adquirido de Dios. A people chosen from God. Para que anunciemos las virtudes. So we can announce His truth. Pero tenemos un compromiso. But we have anunciar a commitment to announce lo que Dios nos ha dado a nosotros. What God has given us. Da de gracia. Give thanks. Lo que Dios nos ha dado de gracia. For what God has given us from para grace. Para eso que crecemos en esa gracia. For that we grow in that grace. Para darle a otro. To give others. Lo que Él nos ha dado a nosotros. What He has given us. No te quede. Do not stay con lo que Dios te ha dado. With what God has Dios given te ha dado you. Un mensaje. God has given you Dios a message. Te ha dado una palabra. God has given you words. Hay veces que solamente there's many times una sonrisa, a smile, un saludo, a greeting, un abrazo, a hug sana una persona. Can heal someone. Hasta los médicos lo dicen. Even the doctors say this, que un abrazo puede sanar a alguien, that a hug can heal someone, que está enfermo, someone who is sick, está lastimado, that is hurt, que está triste, that is sad. Una palabra, one word puede cambiar, can change el rumbo, the way de una persona, that a person is going. Una sonrisa. Just a smile. Aquí en los Estados Unidos. Here in the United States. Muchos años atrás. Many years ago. En un barrio. In a neighborhood. Vivía un señor. Lived a person. Que cuando estaba pequeño. That when he was small. Le dio lo que nosotros llamamos varicela. What we call chicken pox. Y la cara le quedó desfigurada. And his face was disfigured. Eso trajo un complejo en él enorme. He was very self-conscious because él no of that. Salía de su casa. He did not leave home. Y cuando salía venía con la cabeza baja. And when he would get out, he would arropado have his face down, para covered para comprar las cosas que necesitaba. To buy the things he needed. Nadie lo saludaba. No one would greet him. Nadie lo veía. No one would see him. Y un día un evangelista, and one day an evangelist, un hombre de Dios, a man of God, vino y lo saludó, came and greeted him, y le dio una sonrisa, and gave him a smile, y le dijo, Cristo te ama, and said, Jesus loves hay algo you. Bueno para ti. There's something good for you. Es la salvación. It's salvation. Cristo te ama. Jesus y yo loves te amo. You, and I love y le dio you. Un abrazo. And gave him a hug. Y él dijo, no sabía and he said, I didn't que había alguien know. Que me amara. There was someone who y a dónde está ese Cristo que me ama. And where is that Christ that loves me? Y el hombre se convirtió and the man gave his al Señor to the Lord. Y fue uno de los hombres más felices del mundo. And he was one of the happiest men in the world. Tenemos uno there is one que nos conoce that knows que us, nos ama that loves us, que nadie te ve pero Él te ve that no one sees you, but que he nadie sees te reconoce you. Pero Él te reconoce that no one recognizes Él sabe you, dónde but tú he andas does. He knows y por dónde va. Where you're going. Vamos a mantener esa comunión con let Él us continue that communion with póngase him. En pie be, stand up.